Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos de nuevo, esta vez un jueves, y vamos a preparar entre Rosalía y yo dos tartas de queso. La de Rosalía va a ser tarta de quesitos en el microondas y la mía va a ser una tarta de queso corsa. Tengo el molde ya en la nevera. Lo que he hecho primero ha sido engrasarlo con mantequilla, que la he metido en el microondas durante 30 segundos. También he rallado el limón. Y lo que vamos a necesitar para hacer la tarta corsa es 6 huevos, 500 gramos de mascarpone, la ralladura de un limón, que ya lo tengo aquí rallado, y 100 gramos de azúcar. Yo no le voy a echar azúcar, le voy a echar un endulzante, entonces solamente le voy a echar 2 cucharadas. Entonces vamos comenzando y voy a empezar a batir el queso mascarpone. Ah, bueno, y una lámina de hojaldre redonda. Echamos el mascarpone. Voy echando la otra tarrina de mascarpone, vamos por aquí. Y lo que hacemos primero es batir el mascarpone, que está bastante fresco, porque acabo de sacarlo de la nevera, hasta que se vuelva esponjoso. Cuando lo tengamos así, vamos a ir añadiéndole los huevos. Que también lleva la crema de queso, la tarta de queso corsa es aguardiente, 60 mililitros de aguardiente. Batimos bien. Cuando lo tengamos así, ahora le vamos a echar la ralladura de limón, las 2 cucharadas de endulzante y el aguardiente. Batimos bien, No pasa nada que queden unos poquitos de grumos, porque esos con el calor se van a deshacer. No sé si lo veis, pero ya lo tenía engrasado. Y vamos a ponerle el hojaldre. Vamos a abrir la lámina de hojaldre. Vamos a retirar eso por allá. Y poco a poco metiéndolo para igualar todos los lados y ahora vamos a echarle el relleno. Ya lo tenemos echado el relleno y ahora al horno durante 25 minutos. Ponemos tiempo. Yo el truco que tengo, os lo vuelvo a comentar, es
cojo una tarta de un molde, caliento 30 segundos en el microondas como una cucharada de mantequilla, unto el molde con la mantequilla derretida y lo que hago es meterlo en la nevera para que se quede fría. De esta manera se me va a hacer positivamente que se me va a desmoldar sin ningún problema. Os digo, es una tarta de microondas que se hace en 10 minutos. Es simplemente batir todos los ingredientes. Mañana colgaré la receta y la publicaré en el blog. Y es una tarta, os voy contando lo que voy echando al bol para batir con batidora eléctrica. Lleva 4 quesitos de la marca que más te guste. 100 gramos de queso de Burgos. 200 mililitros de nata para montar. Genial. 300 mililitros de leche normal, yo la mía es semidesnatada, es la que usamos en casa, y 5 huevos, ¿vale? Ahora vamos a cascar los huevos. Esto lo podía haber hecho antes porque así, pero la verdad que luego son entre 8 y 10 minutos de microondas, siempre dependiendo de la potencia del microondas de cada uno. Claro, y el tamaño también. Bueno, y el tamaño, claro. Lleva un sobrecito de azúcar de vainilla. Si tenéis vainilla, pues mucho mejor la vainilla. 120 gramos de azúcar. Y 60 gramos de almidón de maíz, o sea, la maicena que conocemos todos. Y ahora nada, si es que no tiene ningún misterio esto, metes la batidora, bates y lo metes al microondas. Y listo. Hola, Fabi. Y listo. Buenas tardes. Un ángel alegría. Microondas normalmente es, sabéis todos, evidentemente, que el metal no se puede meter. Yo uso este molde de silicona, que es súper cómodo. Y además luego queda con una forma muy bonita las cosas, las tartas, ¿sabes? Ahora ya está, lo ponemos 8 minutos y a esperar. ¡Hala! 8 minutitos. La salsa tofe lleva 3 cucharadas de agua, 2 bismas de azúcar, que aquí hay 3 cucharadas, ¿eh? Se echa primero el agua y luego el azúcar para que el azúcar se disuelva y no se forme ahí un bloque que al ponerlo a calentar cristaliza, ¿sabes? Una cuchara. Y nada, esto, pues eso, hay que hacer un caramelo, que es lo que normalmente más tarda, ¿sabes? La turmera. Una vez que tengamos hecho el caramelo, que esté como doradito, le ponemos nata y una nuez de mantequilla fuera del fuego. Lo mezclas, lo mueves y ya está la salsa tofecha. Es súper cómodo y súper fácil. ¿Qué es la cristalización de la azúcar? Que primero, cuando vayamos a hacer caramelo o vayamos a hacer algo con azúcar y agua, primero se pone el agua y luego se pone el azúcar, en lugar de al revés. Porque si primero pones el azúcar y luego pones el agua, es posible que el azúcar cristalice. Claro. Y se forman así unos grumillos que luego son un rollo y un patatero de disolver, ¿sabes? ¿Qué estáis viendo? Vamos a dar poco a poco. Se va disolviendo poco a poco, ahora tiene que evaporar un poquito el agua y en cuanto evapore el agua, ¿no?, empieza a caramelizar y empieza a coger un tono doradito. Coja un tono doradito, pues ya le añadimos la nata y un poquito de mantequilla. Se mezcla con unas varillas y ya está hecho el tofé. Lo que quiero que vean es cuando echo la nata, hay que tener, yo recomiendo hacerlo en un cazo que sea profundo, porque al echar la nata sube
una espuma, mucha espuma hacia arriba. Y si lo haces en un recipiente bajito, pues claro, se te sale. Aparte de que sabéis todos que el caramelo es de lo más peligroso que hay en cocina, aparte del aceite, porque el caramelo hace unas quemaduras tremendas. Hola, ya está terminando de evaporar el agua y ya va a caramelizar. En cuanto coja colorcito, le pondré la nata. Doradito. Sí, que coja un poco de tono. Es un crack, mira, mira, el caramelo, que ya empieza, que ya empieza. Y ahora le pones la mantequilla, ¿no? Ahora primero le pongo la nata. La nata. ¿Cuánto le pones de nata? Para esta cantidad, 100 mililitros. Y luego, ahora mira, ¿ves? Ahora ya lo voy a quitar del fuego porque ya... Con su calor residual, ya esto ya está, ya es caramelo. Ahora, a ver, aparta el teléfono un poco, que lo veas. Voy a echar la nata. En caliente, ¿no? En caliente, sí. ¿Ves? Con esto hay que tener un poquito de respeto, porque... Es como burbujea. Si lo haces en un recipiente muy pequeño, pues se te sale. Y encima te puedes salpicar y quemarte, ¿sabes? Echamos la mantequilla. La mantequilla. La mantequilla le da brillito, ¿sabes? Sí. Queda como un color... crema tostado, ¿verdad? Pues queda igual, y si lo haces y lo pruebas, sabe igual a los caramelos verdes. Igualito. La historia es que la tarta no deberíamos desmoldarla hasta que no esté un poco fría. Hasta que no esté fría. No, claro. La mía yo creo que... Y ahora vamos a hacer un baño María invertido. El baño María invertido, para el que no lo sepa, que estoy segura que todas lo sabéis, es poner agua fría y sumergir el recipiente que sea. No, el baño de María invertido es agua fría. Además, le voy a poner hielo. Para poder desmoldar antes la tarta. Para enfriar un poquito antes la tarta, ¿sabes? ¿Veis? Ahora está el agua con el hielo. Y ahora la cojo, la voy a sumer... ¿Eh? Pues la dejo aquí aguantando un rato. Claro. La he puesto... hombre, he buscado una fuente que no se me cuele. Salta. Venga. A ver si ahora en directo la liamos parda. Una, dos y... Ahí está. Vamos a coger una cuchara. Bueno, se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Y luego cuando la sirvas, pues pones el cacharrito de tofe al lado, porque la gente seguro que se quiere echar más. Mira la que chula ella. Vamos a intentar abrirla. Mira. Está blandita, claro. Estupenda, muy rica. Se mueve como la de la niña. Sí. Que está bajar por dentro. Muy rica. ¿Sabes lo que pasa? Mira el corte de la tarta. Sí.
qué buena pinta tiene. Mira, ¿ves? Es blandita. A ver, mira. El corte. Todavía humeando. ¿Me tiramos? Claro. Hombre, digo yo que luego cuando esté fría estará un poquito más... menos chorretosa. Está más cuajada y menos... Claro. Más cuajadita. Pero vamos. Así está, ahí está. Voy a coger... Esta tata vale para las dietas. Vale para dieta. El hojaldre no lleva azúcar. El queso, lo único que lleva un poquito de grasa, pero se puede cambiar por otro tipo de queso, como puede ser de un queso light. Los huevos, claro. Y le he echado azúcar, pero no, un edulcorante, que no le he echado azúcar, sino edulcorante. Mira, recreo. A vosotros. A ti, Ramón, gracias. Un besito. Chao. Besitos, chao. Yo, sí.